Y aquí seguimos con el siguiente video. Como les dije, lo prometido es deuda. Miren, vamos a ver cómo se mira ahora. Ahí va dando toquecito. Miren, uy, miren qué rico, hombre. Esa salsita rica preparada. No, yo sabía que faltaba el elote, digo, el plátano. Para los amantes del plátano, le vas a echar un poquito más de sopa para lavarle lo que quedó ahí en el bocal. ¿O hubieras agarrado más agüita, no? Yeah. ¿O de esa misma agua le vas a echar? Yeah. Bueno. Yeah, como quieras. ¿Tú crees que está suficientemente el agua esa? Sí. Bueno. Pero si quieres le echo más agua. No, bueno, está bien. Es que el agua es la que más la tomamos, ¿me entiendes? Y eso, y si vas a quedar china, más china de lo que somos. Sin pelo. Eso, revuélvela. Chulada, miren, chulada de sopa. Pues si nos vamos a hartar un sopón de res. Yo creo que sí hay que echarle un poquito más de agua. Okay. I think the flavor is sort of good. ¿Quieren más? No, está bueno así. Igual, después le vamos a echar limón cuando lo estemos comiendo. Sí. Yo pienso que un poco más de agua. ¿Uno de entero? Sí, ¿no? Un entero. Porque ves que se como va a hervir, esto se consume el agua. Bueno, ya ahorita le vamos a dar los últimos toques a esto, gente. Porque ya esto era lo que faltaba. Echarle los últimos ingredientes, el toque secreto ahí a la sopa. Para que ya no más es cuestión de que se cosa la verdura, porque la carne, esa carne se cocinó desde ayer con todo este leñero que le he metido. Ah, está bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo. Venden una cocina que la venden los chinos, una cocina como de barro. Que cabe justo la olla. Ven, se le meten pedacitos. Como de aquí me salen como 4 pedacitos, bebé, este palo. Para echarle a esa cocina. Y vieran que con poquita leña, como cocina uno ahí con ese invento de los chinos. Puta, pero yo pienso que hasta allá en El Salvador hacen de esas cocinas de barro que son chiquitas, como portátiles. A ver. Vamos a echarle el otro poco de sopa. La sopa para la sopa, riquísimo. ¿Eh? No, ya con eso sí. Tenemos para hoy y mañana. Y para pasado, ¿sí? ¿Puedo empezar a hacer las tortillas? Sí, uy, tortillitas ricas, hombre. Sí, hombre, tortillas hechas a mano. ¿Cómo la ven? ¿Creen ustedes que no me consiente mi vieja? Lo único que ahorita vamos a acomodar bien la leña esto. Porque ahorita todo depende, dijo, de la dependidura, dijo el Napo. No voy a decir de qué va, pero miren, puta, hombre. No, pues si no voy a estar rico, hombre. Y yo que quería seguir ahí en Conérico, dijo aquel. No, qué va, no hay como estar en la casa uno comiendo fresco. Uy. Miren, pues. Díganme si no es chulada esto. Lo que más me gusta es como trueno. Ya mero, mi gente. Ya mero va dando punto esto. Vamos a checar aquí cómo está la sopa. ¿Qué hubo? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la sopita de arroz? Quedando delicioso, mi gente. Ahorita le vamos a meter un poquito más de leña. Estamos aquí teniendo suficiente. Porque ya huele a hambre. Ya huele a hambre, miren. Ya vamos a meterle este lado, porque como el viento va para allá, se va a cocinar
más rápido. Bueno, 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 ¿qué más les puedo decir? El sonido que yo les estoy diciendo cuando está cocinando aquí con leña. Imagínense en ese vergo de brasa estar poniendo unas tortillas ahí para comer tortillita asada, muchachos. Miren cómo sale el humito de ahí de la olla. No, pero esto ya va a estar, hombre. Yo le doy unos 20 minutos máximo. Miren, de los dos trocitos que corté, solo va quedando ese poquito de leña. Pero esto se va a cocinar bien. Tengo un vergo de chiribiscos ahí también, miren. Que yo quería meterle eso delgadito para que se acabara más rápido, pero se van a servir para la fogata ya, porque mañana hay campamento. Ahí le voy a meter un tercio de leña a la vieja para que lleve para allá cuando vaya a acampar con sus amistades de la iglesia. Cabalito ahí estaba el punto de la leña, mírenme. Hombre, no, hombre, no, hombre, esto está riquísimo, riquísimo. Ya en el otro video les voy a enseñar ahí cómo están haciendo las tortillas allá hechas a mano allá adentro. Entonces, lo voy a dejar con este video. Y lo voy a dejar picadito porque esta sopa se mira deliciosa. Bueno, pues, solo puse por eso.